por estar en este lanzamiento. Agradecer a la señora intendenta, Ana, Pablo, directora. La verdad que digo que realmente es un honor, un gusto, y se imaginarán estar en casa con esta posibilidad de que las cosas sucedan en el departamento. Pero para que este festival realmente, realmente suceda en el interior del Uruguay, es porque están dadas las condiciones. Entonces, cuando los gobiernos departamentales tienen sus infraestructuras, sus posibilidades edilicias, su capacidad técnica como para recibir este tipo de eventos, lo hace posible. San José, como muy bien lo decía la intendenta, como también lo manifestaba Pablo, va a ser una de esas sedes, ¿no? Normalmente San José ha sido subsede de festivales de artes escénicas anteriormente, pero en este caso como sede, ¿no? Lo mismo va a suceder en Paysandú, en Colonia, en Canelones, en 33 y por supuesto que también Montevideo. Pero me parece que tener la oportunidad de estar recibiendo este tipo de eventos en nuestra ciudad, nada, hace que la cultura, la comunidad tenga una avidez por recibir eventos de estas características. Este FIDAI realmente va a ser muy importante para nosotros porque tiene esa fortaleza desde el área de gestión territorial, acompañando todo el proceso de trabajo que ha venido realizando desde hace más de un año el equipo de producción, a quien saludo, que está por acá y que viene trabajando con el equipo y la Dirección de Cultura de San José, para que este mes de agosto San José se vista de festival, como muy bien lo decía la intendenta, que las calles, que la comunidad de las artes escénicas tenga la posibilidad de intercambiar, de interactuar con la gente, con los visitantes, con los actores, y que, bueno, en definitiva sea también no solo la posibilidad de apreciar una obra de teatro, sino que vincularse para que este tipo de eventos sean realmente que den sustento a que nuevamente el festival siga sumándose, en este caso cada dos años en forma bienal en el interior del Uruguay. Así que muchísimas gracias por recibirnos y están todos invitados.